por Coca-Cola, deportes en De Todo Un Poco, con Milagros García. Amigos, nos encontramos frente a la Universidad Católica Madre y Maestra, en un restaurante llamado, ¿cómo es? Don Miguel. Don Miguel, un famoso restaurante de aquí. Después de pasarnos la mañana entera, sube la loma, baja la loma, buscando a Miguel Diloné. Por fin hemos encontrado a Miguel Diloné, casi yéndose para Jarabacoa, con una chamita que anda por ahí, ¿verdad? No. Miren la vestimenta, amigo, miren la vestimenta, va para la playa el hombre. No, simplemente está haciendo un calor bastante fuerte aquí, no está de más irse a Jarabacoa tirarse en el río. Claro que sí, Diloné. Últimamente se nos ha hecho un poco difícil conseguirte para hacerte nuevos comentarios sobre la pelota que ya se acerca. ¿No has tenido tú ningún tipo de comunicación con algunos de los dirigentes de los equipos? No, todo lo que he oído lo he leído. Yo no, hasta ahora yo no he hablado con nadie, con ningún dirigente, ni con nadie así de hablar, sino he leído cosas y pues, tú sabes que los periódicos cogen todo lo que le pongan. ¿Y cuáles son esas cosas que tú has leído? Bueno, leí de los caimanes y he leído algunas cosas, sí, pero que... Pero cosas de que tú has leído cosas que ellos están interesados en tenerte... Bueno, la última entrevista, la última cosa que leí en el periódico fue sobre que los caimanes, eso fue antes de ayer, me parece, que sí, estaban interesados en darme uno de los jardines de su equipo, y yo le agradezco muchísimo su... Sí, es verdad, como te dije, los periódicos, tú sabes cómo son. Y le agradezco, pero ahora mismo, en este momento, yo ni física ni mentalmente todo apto para jugar ahora mismo. Pero Diloné, si alguno de esos equipos, ahora mismo tú dices que no te han llamado, pero como ustedes comprenderán, amigos, localizar a Diloné en Santiago, eso es como ir atrás de Pirro ahora mismo, Estados Unidos, ¿verdad que sí, Diloné? No, yo soy difícil, yo ando mucho en el medio, lo que pasa es que yo no me detengo en un sitio fijo, yo puedo estar media hora aquí, regularmente aquí, en Don Miguel me pueden localizar fácilmente porque yo vengo mucho, yo como prácticamente diario aquí. Sí, pero vamos a darle a los amigos, principalmente a los presidentes de los equipos, yo le voy a dar un número de teléfono, que ese sí es seguro, para cualquiera de ellos que quieran contratarte para esta nueva temporada, a la excepción de la Águila Cibaeña, que yo sé que tú ahí no vas a jugar bolita, el 583-21-3, ¿verdad que ese es el de la oficina? Es el teléfono de la oficina, sí. Bueno, ya ustedes saben que en ese teléfono Diloné va a aparecer. Ahora vamos a hablar un poco de la negatividad que tú tienes ante jugar este año. Bueno, simple y llanamente, una, no me he preparado para jugar, y otra es que es una herida que todavía no se ha curado. Yo fue un golpe duro para mí, de la forma que yo digo, Tito Hernández me trató a mí, no las Águilas Cibaeñas, porque hay muchísimos directivos en las Águilas Cibaeñas que son directivos, pero en verdad la voz cantante del equipo es Tito. Es una cosa que cada vez que yo la pienso y la analizo, más me incomodo, ya que yo le rogué a Tito. Le rogué a Tito, le dije, Tito, yo no quiero estar más en este equipo, pero yo consideraba que por el tiempo que yo tenía en el equipo y por lo que yo me había fajado para este equipo, yo merecía por lo menos que se me considerara en ese sentido de que yo le dije a Tito, Tito, yo no quiero estar más aquí, pero yo te voy a jugar, eso fue el año pasado, yo te voy a jugar esta temporada. Lo único que yo quiero, yo no quiero ni hablar de dinero, yo lo único que quiero es que cuando termine la temporada usted me dé, me escribe en el contrato que yo soy libre. Y el señor Hernández me dijo a mí, no, tú vas a jugar aquí o no vas a jugar con nadie. Yo empaqueté mi cosa y me fui. Yo me consideré en ese tiempo y me considero una persona libre que de ninguna manera yo puedo estar sujeto a que... a lo que otra persona, quizás porque tenga mucho dinero, por lo que sea, quiera pisotear a uno. Yo dije, bueno, yo no tengo por qué mantenerme aquí. Cuando me dice que es obligado, yo tengo que estar aquí y que yo no puedo trabajar en otro sitio, yo dije, pues yo me voy y mantengo mi posición. Yo no me arrepiento de nada de lo que yo he hecho, ni aquí ni en Estados Unidos. Yo no juego en Estados Unidos porque tampoco me sometí a lo que mucha gente se someten a ser pisoteado por las otras personas. Y no juego aquí tampoco, yo no voy a ser pisoteado por nadie. Yo soy una persona que dentro de mi trabajo me considero muy serio. Cuando salgo a terreno me voy a fajar. Una, no me atrevo ahora mismo a jugar porque no he entrenado.
y porque por eso mismo, porque me considero serio. Yo no soy de la persona que va a salir al terreno ni por récord, ni por dinero, ni por nada del mundo. Yo voy a salir a tratar de hacer un... solamente por decir, ah, hice un récord, gané dinero. No, yo no voy a salir así. Si yo salgo, yo voy a salir con la idea de rendirle al equipo que yo salga. Pero dime una cosa, Guelo. En caso de que te llame cualquiera de los equipos, que puede ser nuestro gran amigo mutuo, que acaba de ser designado manager de los de San Pedro, de las Estrellas, Nelson Norman. Si él te llama, tú le vas a decir que no. Y que a lo mejor él te pueda hacer una proposición de que tú entres a jugar en las finales de noviembre o a principios de diciembre. Bueno, tendría lo que te digo, yo tendría que hablar primero sobre esa cosa, ya que yo no, ahora mismo yo no me atrevo a decir muchísimas cosas también, que tú sabes, yo he estado metido en negocio y es difícil para mí decir, tomar una decisión así por así. Uno tiene que pensar la cosa desde todos los puntos de vista y... te digo que no es fácil la decisión. Yo creo, Diloné, que viéndote a ti de cerca con ese ánimo tan decaído que te he encontrado en este viaje, yo creo que no vamos a tener a Diloné en esta temporada. Eso es lo que aparentemente se ve. Bueno, yo prácticamente desde que yo hablé en contra de las Águilas Cibaeñas, si se busca la primera entrevista, yo dije, cuando yo hablé, yo estaba consciente de que yo podía salir del juego. Yo estaba consciente, yo sé, quizá más que mucho, mucha gente ven situaciones de fuera. Yo sé más que mucho cómo se han manejado muchas cosas y yo me considero una persona más o menos, no inteligente, pero no soy bruto tampoco. Entonces decir que yo sabía, cuando yo hablé, yo sabía en lo que yo estaba. Exacto. Yo, las consecuencias que vinieran, yo estaba consciente de que yo la iba... Estaba muy seguro de lo que venía. Ah. O sea que ya definitivamente los ánimos tuyos no están para jugar en el terreno, pero sí vamos a estar en una de esas butacas viendo desde arriba los juegos. Bueno, sí, como siempre, si yo no juego, yo te digo, yo no te digo definitivamente que yo no voy a jugar, ni voy a anunciar que me retiro, tampoco. Exacto, sí. Yo no voy a anunciar que me retiro porque... Eso es importante. Yo no he dicho nunca que me he retirado, simplemente yo me siento así ahora y si yo no puedo... sentirme de otra forma y me sigo sintiendo así, no voy a jugar más. No, pero tú sabes también, perdona, Diloné, eso es bueno que tú lo aclares porque la prensa puede entenderlo al revés y al otro día un titular en grande, Diloné se retira de béisbol. Sí, claro, pero es lo que yo te digo, yo simple y llanamente, esa es la forma de mi sentir y yo la expreso, no puedo decir que me siento de otra forma y... quién sabe lo que pueda pasar. Yo no te puedo asegurar, te puedo asegurar cómo yo me siento ahora, pero yo no sé cómo me voy a sentir, quizás mañana o pasado mañana. No, pero vamos a tener que juntarnos con esos amiguitos de por allá de San Pedro. Yo estoy segura que si Nelson arranca para acá, te va a convencer. Amigo, esperemos entonces a las finales de noviembre, principios de diciembre, a ver con cuál de las franelas de los equipos estará vistiendo Miguel Diloné. Amigos, sigan con De Todo Un Poco. Todo un poco con Mundito Espinal.